El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, brindó el informe anual y de quinquenio de la gestión parlamentaria del 2017 al 2021, donde se aprobaron alrededor de unas 756 entre leyes y decretos. En el 2017 se aprobaron 207 leyes. En el 2018, 163 leyes. En el 2019, 152 leyes. En el 2020, 142 leyes. Y en este año, 92 leyes. Este es indicativo que venimos poco a poco avanzando en todo el andamiaje jurídico y completando lo que nos hacía falta, fundamentalmente lo que nos hacía falta para la defensa de nuestra soberanía y de la dignidad del pueblo nicaragüense a sí mismo. Durante el informe, Porras se refirió a la detención en el contexto de la crisis sociopolítica. Eso porque destruyeron, porque incendiaron, porque asesinaron, porque golpearon la economía de una enorme cantidad de nicaragüenses y asesinaron a centenares de nicaragüenses. Pero lo que es peor, porque no son soldados que se miran cara a cara frente al pueblo, lo que es peor, que son de aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Lo que es peor, que tienen la característica de los traidores de siempre. Ellos no dieron la cara. Y como no dieron la cara, creían que iban a pasar desapercibidos, como que si aquí no hubieran estado, como que si aquí no hubieran instituciones, como que si aquí no hubiera policía, ministerio público, como que si aquí no hubieran nicaragüenses que los vimos. Y se creían protegidos por el drenaje de dinero que les llegaba para repartir y muchas veces a delincuentes. Digo, la mayoría de las veces a delincuentes, pero lo que quiero decir es a nicaragüenses pobres. Eso es. Ese un crimen doble. Con dicho informe dio por finalizado el periodo 2021 legislativo. Noticias 12, Darlene Téllez.